No trames hacerle daño a tus vecinos, porque los que viven cerca confían en ti. Y con esa frase que me decía mi abuelito, que está pero chuladita, mi asistente, ¿qué te parece si nos echamos el siguiente piquete? Continuando con la explicación de los chicos de SMATE de segundo año de bachillerato, para mi asistente, vamos a explicar el literal C, que tiene que ver con el numeral 10, el 3.14, practica lo aprendido. Y venimos nosotros y lo vamos a explicar de la siguiente manera, esperando que cada uno de los chicos se me vayan acomodando en su casita. Reescribe los ángulos en el sistema sexagesimal al sistema circular y viceversa. Como por ejemplo, aquí nos está dando en el literal C 140 grados. Bueno, venimos nosotros y lo vamos a explicar de la siguiente manera, mi asistente. Lo primero que vamos a hacer, hay que tener presente lo siguiente: ángulo teta y radianes. No hay que perder de vista, mi asistente, de que 180 grados equivale en radianes pi. Hay que tener presente eso. Ahora, y como me está dando 140 grados, lo vamos a ubicar acá debajo del ángulo teta. Entonces, mi asistente, vamos a encontrar su equivalencia en radianes y lo vamos a dejar con la letra X. Esa sería la incógnita. Ahora, vamos a aplicar lo que es la regla de 3, la que me va a ayudar para poder contestar esa preguntita. Y lo vamos a hacer así. Tenemos lo que es, en este caso, X va a ser igual. Tenemos 140 grados. Lo vamos a multiplicar por pi. Y luego lo vamos a dividir entre 180 grados. Repito, como vamos a encontrar el valor de X, igual, decimos 140 grados multiplicado por pi, y luego entre 180 grados, que aquí lo tenemos, ¿verdad, mi asistente? Ahora, y nos vamos a dar cuenta de que se puede simplificar. Bueno, mitad de 140 sería ¿qué? Sería 70. Y mitad de 180, ¿verdad, mi asistente? ¿Sería qué? Sería 90. ¿Todavía se puede simplificar? ¿Cómo? Bueno, mitad de 70 sería 35. Y mitad de 90, ¿verdad, mi asistente? Sería 45. Ahora, ¿se podrá seguir simplificando? Claro. Que por supuesto que sí, mi asistente, nos vamos a dar cuenta de que tanto el numerador como el denominador, los dos tienen que, los dos tienen quinta. Quinta de 35 es 7 y quinta de 45 es 9, porque 9 por 5, 45 y 7 por 5, 35. Ahí lo tenemos, ¿verdad, mi asistente? Ahora, luego, ¿qué vamos a hacer con los grados? Bueno, y la respuesta me va a quedar entonces de la siguiente manera, que nosotros digamos, me quedaría 7 por pi, me queda 7 pi, dividido entre ¿qué? Entre 9. Y de esta forma nosotros estaríamos explicando lo que es el literal C. Bueno, pues te gustó el video, dale like y compártelo. Si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. ¡Chao!